Ave María Purísima. Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos ustedes que han tenido a bien acudir a esta cita de presentación del nuevo libro escrito por el profesor don Javier Paredes sobre la biografía de Sor Patrocinio. Hermana tan querida y admirada de nuestra Orden de la Inmaculada Concepción. Como abadesa de este monasterio de San José de Jesús María y de mi comunidad, que aún se complace en llamarse del Caballero de Gracia, les doy una cordial bienvenida con mi gratitud y sincero reconocimiento. En la madrileña calle del Caballero de Gracia, paralela a la Gran Vía y donde se encuentra actualmente el Real Oratorio del Caballero de Gracia, la Madre María de San Pablo fundó nuestra comunidad el 5 de enero de 1604. En ese convento tomó el hábito Sor Patrocinio en 1829. De allí fuimos expulsadas en 1836 por las leyes de la exclaustración y nuestro edificio fue demolido y subastado su solar. Pero Dios providente no nos abandonó, pues esta comunidad en un continuo peregrinaje fue acogida en distintos conventos madrileños hasta que llegamos a este lugar el 12 de mayo de 1892. Ciertamente, todo es providencia divina, pues la benefactora que en 1929 construyó esta iglesia en la que nos encontramos, como reproduce la placa situada a la entrada del templo de esta iglesia, pertenecía a la familia del famoso general Narváez, que en su día fue primero perseguidor de Sor Patrocinio y con el tiempo también fue uno de sus protectores. Quiero reiterarles mi más cordial agradecimiento por acudir a esta cita. Doy paso a la presentación de la mesa y dar las gracias personales a cada uno de los componentes de la misma. En primer lugar, al Padre Samir. El Padre Samir Andrés Martínez, superior de la obra de la Inmaculada Concepción, que como ven, viste mi mismo hábito. El Padre Samir viene desde Colombia, donde recientemente nacieron los hermanos concepcionistas y donde actualmente residen. Quiero, Padre, agradecerle por venir desde tan lejos y les manifiesto mis deseos de que pronto se establezcan en España, lo que sin duda redundará en gran ayuda y apoyo de la Orden de la Inmaculada Concepción. Mi agradecimiento también al profesor don Eudaldo Fornent, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias porque ha venido expresamente para estar presente en este acto. Él ha escrito la presentación de este libro. Es buen amigo del profesor Paredes y, sobre todo, es un devoto de la Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. También devoto, muy agradecido de Sor Patrocinio por el milagro que por su intercesión atribuye a Sor Patrocinio obrado en favor de su esposa Elena, como así lo cuenta en la presentación que ha escrito. La esposa del profesor Forment falleció hace ahora un par de años.
Dios me la dio, Dios me la quitó de esta vida sensible, escribe el profesor, tras contar el milagro en ella obrado. Pero como permanece, continúo siendo su esposo. Pocas definiciones del matrimonio tan verdadera y entrañable como esta. Muchas gracias, profesor Forment, por estar hoy entre nosotros y por su testimonio cristiano. También iba a estar en esta mesa don Francisco Maruenda, catedrático de Derecho Político e Historia de la Derecho Público e Historia de las Instituciones de la Universidad Internacional de la Empresa, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III y académico miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No iba a ser la primera vez que iba a estar en este monasterio. Ya vino a la presentación de otro libro de Madre Patrocinio. Don Francisco Maruenda, además de sus títulos académicos citados, es director del periódico La Razón, sin duda uno de los medios que mejor han difundido los críticos los escritos sobre la vida de Sor Patrocinio, por lo que nuestra comunidad del Caballero de Gracia le está muy agradecida. Quiero añadir que hoy en su periódico viene a doble página un esclarecedor artículo sobre Sor Patrocinio. Gracias por tenerla en cuenta y darla a conocer. Que Dios le bendiga y desde aquí reciba nuestro saludo y agradecimiento. También mi personal agradecimiento y reconocimiento por su presencia en esta mesa a don Octavio Ruiz Manjón, catedrático de Historia Contemporánea y académico, miembro del número de la Real Academia de la Historia. Mi agradecimiento es particularmente especial por lo que significa para nosotros. De todos es sabido la deformación histórica que ha padecido la figura de nuestra hermana Sor Patrocinio, como así se lo profetizó la Virgen Santísima cuando se le apareció el 13 de agosto de 1831. El demonio ya no te perseguirá en vida, pero te perseguirá después de muerta, a través de los hombres. Y a una persona ya muerta, el demonio solo la puede perseguir mancillando su fama. La biografía del profesor Paredes ha apartado las mentiras y calumnias que han tapado la verdadera figura de Sor Patrocinio. Y por eso, la presentación hoy aquí de un miembro de número de la Real Academia de Historia supone que la historia y la verdad pueden caminar por la misma senda en el conocimiento de la auténtica versión histórica de Sor Patrocinio y, por supuesto, un acto de justicia para restituir su buen nombre. Muchas gracias por su presencia, don Octavio, y muchísimas venturas en este día de su santo, que el Señor le colme de bendiciones. También quiero, en mi nombre y en el de mi comunidad del Caballero de Gracia y también en el de la Orden de la Inmaculada Concepción, reiterar las gracias al profesor don Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares, porque, y quiero incidir en ello, ha dedicado más de 40 años de su vida con una investigación escrupulosa, sin escatimar esfuerzo de ningún tipo, incluso de carácter económico, con una entrega incondicional en la búsqueda de la verdad, y sigue en ello, deshaciendo la trama de mentiras en la que una falsa historia ha querido envolver una vida tan noble, admirable y amada de Dios como la de nuestra venerable Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio.
Sabe don Javier que es persona muy querida en nuestra comunidad, pero no quiero dejar de expresar nuestro fraternal cariño y decirle que siempre está presente en nuestras oraciones. Que Dios le bendiga y Sor Patrocinio siga cuidándole como hasta ahora lo ha hecho. También quiero agradecer a la Madre Presidenta de la Federación de Castilla, que también nos acompaña, que parece que no iba a poder, pero Dios ha querido que pueda ser y que esté con nosotras. La Madre Presidenta de Colombia, que también está con nosotras y con las Madres Abadesas de Colombia. La Madre de Valladolid, Madre Nuria y a todos que están aquí. Les agradezco de todo corazón el cariño y que siempre están a nuestro lado. Paso la palabra, en primer lugar, a nuestro hermano el Padre Samir Andrés Martínez, superior de la obra de la Inmaculada Concepción. Saludo al estimado catedrático Javier Paredes, escritor apasionado de Sor María de los Dolores, Patrocinio de las Llagas, a la Reverenda Madre Piedad Luna, Abadesa del Caballero de Gracia, y a toda la comunidad de este monasterio, a las Reverendas Madres Presidentas, Sor María Torres de la Federación de Concepcionistas Franciscanas, Santa Beatriz de Silva de Castilla, la Madre Elda del Niño Jesús de la Federación de Colombia, a todas las hermanas de la Orden de la Inmaculada Concepción de España y de Colombia aquí presentes, a mis hermanos concepcionistas franciscanos, a todos los ponentes y a la audiencia reunidos para la presentación de este libro. Es un gran honor para mí y mis hermanos sacerdotes de la obra de la Inmaculada Concepción estar presentes en la presentación de la biografía de Sor Patrocinio, haber elaborado el prólogo de una obra escrita por Javier Paredes, quien desde hace muchos años ha sido investigador y escritor de nuestra hermana concepcionista franciscana, Sor Patrocinio de las Llagas. Desde las hermosas tierras de Colombia, evangelizadas por España, hemos venido a expresar nuestra gratitud con Dios nuestro Señor por tan loable momento que nos congrega. Esta biografía satisface una deuda histórica a la vida de la venerable Sor Patrocinio. Es detallada, histórica, científica y espiritual. Nos lleva por el sendero inmaculista en que se vislumbra la vida y vocación de una hija ejemplar de nuestra madre Santa Beatriz de Silva. Sor Patrocinio, estigmatizada no solo en su cuerpo, sino en su alma y corazón, vivió en sí misma una gracia propia de la Inmaculada de la Orden, pues el sello de la Inmaculada siempre es la cruz. El amor de Cristo crucificado y crucificante estuvo presente en su vida desde la más tierna infancia. Una religiosa olvidada, calumniada, difamada, perseguida y desterrada, que con su vida fue intrépida fundadora de monasterios, reformadora de otros, haciendo que el legado de la Orden de la Inmaculada Concepción diera muchos frutos en los momentos críticos de persecución. En algunas de sus palabras se expresan lo que vivía en su cuerpo y espíritu, y decía a sus hijas espirituales: el amor es igual a la cruz. Este libro que tendrán en sus manos es la expresión del camino doloroso y santificador de Sor Patrocinio, que también deja relucir cómo el amor transforma al que ama y el que ama se transforma en lo que ama. Sor María Dolores amaba a su Señor de tal manera que pudo ser huella de Cristo pobre, humilde y crucificado, al mismo modo de San Francisco de Asís.
y del mismo modo precursora del culto a la Virgen Santísima, como lo fue Santa Beatriz de Silva. Patrocinio, cuyo nombre representa el patronazgo y la divulgación del Santísimo Nombre de María bajo la advocación de la Inmaculada Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, es su razón de ser. Este libro muestra una verdadera concepcionista, viviendo y cumpliendo con la razón de ser de su carisma, el servicio, la contemplación y la celebración del misterio de María en su concepción inmaculada. Precisamente lo ha hecho bien el catedrático Paredes, al escribir esta biografía muy unida a la manifestación de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Culto que debe ser el estandarte de nuestra época, en que los hombres han olvidado a Dios, para que recuerden que el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y su infinita misericordia para quienes se dejan amar por Él. Dios bendiga tantos esfuerzos de Javier Paredes y de este monasterio del Caballero de Gracia. Que la difusión de este libro sirva para que se promueva la causa de beatificación de la venerable Madre Patrocinio, siguiendo todas las instancias que la Iglesia nos dé para que podamos glorificar a Dios admirable en sus santos. A Dios la mayor gloria. Honor a nuestra Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Para todos nosotros, el deseo de amarle y buscarle siempre, como lo dice nuestra venerable hermana Sor Patrocinio, porque el enamoramiento profundo por Jesucristo es lo único que justifica una vocación, cualquier vocación. Gracias. Muchísimas gracias a la editorial San Román y al doctor Javier Paredes, autor de este libro, por invitarme a su presentación, acompañando a la reverenda Madre Piedad Luna, al reverendo Padre Samir André Martínez, a don Octavio Ruiz Manjón y a don Javier Paredes. Es por ello un encargo que me honra y me satisface. Mi satisfacción es doble. Un primer motivo de mi agrado es por la calidad e importancia del libro dedicado a Sor Patrocinio. También por la talla académica y humana del profesor Javier Paredes, que viene investigando desde hace más de 40 años la vida de esta religiosa española del siglo XX, comparable justísimamente, como se ha indicado ya en varias de las muchas reseñas que han aparecido del libro, con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús, ambas doctoras de la Iglesia. En este sentido, quiero confesar que la lectura de los escritos de Sor Patrocinio, muchos de ellos redescubiertos por nuestro autor, me han confirmado una tesis de Santo Tomás. Decía el Aquinate que los místicos pueden llegar a las mismas verdades que el teólogo puede concluir por vía especulativa. Aunque yo creo que hay que entenderlo y precisarlo, que ello ocurre sobre todo en los grandes místicos. Son muchos los aspectos y características de la vida y del pensamiento de Sor Patrocinio que revelan este libro. Desde su reciente aparición, pues han sido los muchos elogios a su autor, a su laboriosa y paciente investigación, que puedo calificar, y lo subrayo, de heroica, por las muchas dificultades y especialmente por los muchos obstáculos que se le han puesto y de los que yo he sido testigo y creo que algún día se tendrán que saber. Se ha dicho de la misma, pues, que es una espléndida biografía. En una reseña, en otra se ha dicho que es el mejor libro de historia del siglo XIX, que
el relato es como una auténtica novela, que Sor Patrocinio va más allá de la historia, que es la pionera de la educación de la mujer en nuestro país, que, etcétera. Se han dicho muchas cosas. Pero yo, por mi parte, quisiera destacar dos de tipo filosófico-teológico, las cuales he inferido de la lectura de esta biografía, de la que además yo he sido testigo durante 12 años de este descubrimiento, gracias a la amistad y a la confianza que me ha depositado mi amigo Javier. La mayoría de estos descubrimientos se explican, yo me los explico así por lo menos, por la esforzada, insistente y paciente labor investigadora y además por causas sobrenaturales. Si la vida de Sor Patrocinio, como se ha dicho, no se puede entender si no es con visión sobrenatural, yo me atrevo a decir que la investigación de este libro, que al leerlo creo que me darán la razón, no se explica tampoco si no es por causas sobrenaturales. La madre Patrocinio fue maestra de una espiritualidad que, por una parte, muestra la primacía de la gracia de Dios. En ella se reconoce que la libertad humana, dañada por el pecado, ha sido regenerada por la misma gracia y que, por ello, tiene ahora una mayor libertad para aceptar las gracias divinas que se nos van confiriendo, especialmente por los sacramentos, y conseguidas todas por Jesucristo. Por esto, la segunda característica, muy acorde con la primera, es que toda la espiritualidad, toda la teología mística de Sor Patrocinio es cristocéntrica. Toda su vida y su obra, desde sus escritos hasta las fundaciones, hasta esta labor pionera de la mujer, se pueden explicar porque ella quiso siempre configurarse con Cristo y, consecuentemente, por esto manifestó una gran devoción eucarística. Y en esto también coincide con Santo Tomás de Aquino, entre otros santos. Las llagas cuya veracidad prueba definitivamente el doctor Paredes, y por esto ya sería uno de los motivos de elogio de este libro, creo que se explican por el fenómeno que llaman los teólogos, y especialmente Santo Tomás, de la redundancia de la intensa vida espiritual y sobrenatural, que también describe nuestro autor, en su cuerpo, en lo corporal, pero concedida por Cristo. Esta acción milagrosa divina fue para el bien de la estigmatizada, que sufrirá unos sufrimientos espantosos, inimaginables. Así se explica que Sor Patrocinio, como todos los santos estigmatizados, ocultara estas llagas, porque su finalidad no era directamente el bien de los demás, aunque los estigmas podían hacerlo si la voluntad libre de Dios así lo quería. Y pueden hacerlo ahora, que nosotros los estamos siguiendo. Eran sobre todo para su mayor santificación. Lo más importante de las llagas es que son una prueba de la plena configuración con Cristo de Sor Patrocinio, que según decía San Pablo, configurándome conforme a su muerte. Esto es lo que pretendía San Pablo y pretendió Sor Patrocinio, tal como dice en la carta a los Filipenses 3:10. Es decir, el apóstol quiere adquirir la comunión y la comunicación de los padecimientos de la pasión de Cristo. Por esto decía, yo traigo en mi cuerpo las llagas del Señor Jesús, Gálatas 6:17. Y Santo Tomás, al comentar esto, explica que significan que San Pablo, es textual, está señalado como siervo de Cristo, de modo parecido a como los dueños de los siervos en aquella época marcaran para que se evidenciara que eran suyos. Las llagas de la futura Santa Sor Patrocinio, pues son esto, una señal
de su configuración, de su identificación con Cristo, hasta el extremo de vivir su propia pasión. Yo me atrevería a decir que nuestra mística se le podría llamar, y con toda la humildad, y lo digo desde un corazón agradecido, se le podría llamar Sor Patrocinio de Jesús. Es más, habría que explicitar y decir que era Sor Patrocinio de Jesús y María, porque su cristocentrismo tenía la peculiaridad esencial de ser profundamente mariano. La relación que tuvo Sor Patrocinio con la Virgen María ya desde su infancia y que tan espléndidamente expone don Javier, tenía como finalidad al mismo Cristo, la plena configuración con Cristo. ¿Por qué? Porque por María se va a Cristo, es el medio que se va al fin último, que es Cristo. Pero está ya al principio, porque como enseña el Aquinate, toda causa final es lo primero en la intención que mueve a las otras causas, pero lo último en la consecución. Bien, no quiero parecer ahora pedante o tener una deformación filosófica profesional y lo expresaré con términos menos filosóficos, pero que están en la piedad común y que quizás están mucho mejor dichos. A Jesús por María. Este era el lema de Sor Patrocinio. El segundo motivo de mi satisfacción es por un motivo íntimo y personal. Quiero confesar que todo lo que he escrito y he hablado sobre ella, incluidas mis actuales palabras, los hago como un humilde y piadoso exvoto, como uno de estos objetos que antiguamente se colgaban en algunas capillas como ofrendas hechas en reconocimiento a una curación milagrosa. Estoy convencidísimo que Sor Patrocinio, cuyo conocimiento debo a mi amigo Javier, me consiguió un milagro de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, ahora hace casi 5 años. Después, la muerte la arrebató de mi lado, como ha dicho la madre, y como consecuencia de esta intervención, mi fallida, pues tuvo durante estos años muchos sufrimientos, pero tuve la gracia, que fue también milagrosa, de poderla tener a mi lado, tal como he escrito en la presentación del libro, que es otro favor que me honra, que me ha hecho don Javier Paredes. E hice que pudiera tener, como digo, pues a Elena, Sor Patrocinio, hizo que la pudiera tener aquí en la tierra durante 12 años disfrutando de su presencia, aunque ahora me parece que la tenía que disfrutar más. Pero, en fin, como ha dicho la madre, y se lee en el libro de Job 1:21, Dios me la quitó, Dios me la dio, Dios me la quitó, bendito sea el nombre de Dios. Por último, no quiero cansarles más, porque los devotos y estudiosos de Sor Patrocinio no nos cansaríamos nunca de hablar de ella. Pues quiero transmitir mi plena certeza y por ello asegurarles que, como decimos en mi tierra española y catalana, este libro fará historia. Hará historia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la editorial San Román y a don Javier Paredes, que ha pensado que mi intervención en este acto podía tener algún interés y procuraré no defraudarle. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Madre Piedad Luna, a la abadesa de este convento de Caballero de Gracia. Voy a leer unas palabras a la vista de que íbamos a ser muchas personas. Y además porque quiero respetar con precisión las pocas ideas que quiero aportar a este acto. Son menos de 900 palabras y por lo tanto no les cansaré mucho. Esta biografía de Sor Patrocinio ha sido escrita con abierta fe católica y con una profunda devoción religiosa. La fe que se manifiesta en la obra de Javier Paredes y la devoción
que desde hace muchos años el autor profesa a esta monja que se encontró hace ya muchos años en el transcurso de sus primeras investigaciones históricas. Ahora bien, la fe es un don que no todas las personas participan y que no todos cuidamos adecuadamente. Supone creer que Dios interviene en la historia, que lo ha hecho en numerosas ocasiones y muy especialmente a través de la presencia de Jesucristo en Palestina en los albores del primer siglo de nuestra era. Una era que por lo demás cuenta los años a partir de ese mismo nacimiento. Quien goza de ese don de la fe reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios que vivió entre nosotros y resucitó de entre los muertos. Este es un elemento crucial de la fe, como se proclama en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero esta convicción, que es muy legítima, nos resulta muy exigente a los historiadores cuando se trata de abordar hechos que carecen de una explicación natural. Como me comentara no hace mucho un colega que lamentablemente vive al margen de la posible existencia de lo sobrenatural, Dios no es un personaje de la historia, por más que algunos historiadores creamos que se ha hecho presente en ella. Hay otros que no participan de esa creencia y también deben ser respetados en su trabajo. También debemos tenerlo en cuenta cuando pensemos en nuestros lectores o en las personas que nos escuchan. Esa circunstancia exige que cuando nos refiramos a hechos que carecen de una explicación natural, debamos ser muy cuidadosos en la explicación de fenómenos que en la mayoría de los casos solo podemos aceptar por la credibilidad que nos merecen sus protagonistas. No hay documentos que acrediten nada, nos basta la palabra de quienes nos lo han contado. Y esto nos lleva al asunto de las llagas, que es el hecho extraordinario utilizado habitualmente para referirnos a Sor Patrocinio. Unas llagas que fueron consideradas como sobrenaturales por un destacado médico madrileño, mientras que hubo otros tres médicos, no menos conocidos, que las consideraron completamente naturales e incluso se jactaron de haberlas curado, lo que parece estar muy lejos de la realidad. En el fondo nos encontramos con el rechazo de la misma noción de milagro que tiene su más perfecta expresión en el racionalismo ilustrado. Es bien sabido que Thomas Jefferson, deísta ilustrado y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, publicó una vida de Jesucristo en la que eliminó sistemáticamente todos los milagros. Pero no nos engañemos. La imagen de la monja de las llagas, que es la que se ha consagrado en la historiografía del siglo XIX español, es una imagen peyorativa, descalificatoria. Se trató habitualmente de colocar a Sor Patrocinio en un escenario de superchería con la intención de descalificarla por la utilización política, cuando no material, de esas llagas. Javier Paredes ha abordado las huellas materiales de esas llagas, acudiendo a los métodos científicos que están disponibles en la actualidad, pero más allá de las evidencias científicas que esas técnicas han proporcionado, no me parece que haya una refutación más rotunda de las acusaciones que tuvo que soportar Sor Patrocinio que el testimonio de la misma Isabel II. Pocas semanas antes de morir la reina, rechazó las acusaciones de injerencia de Sor Patrocinio en la vida política que son habituales en la historiografía sobre aquel periodo. Sería el caso, por ejemplo, del Ministerio Relámpago de octubre de 1849,
que la historiografía liberal, siguiendo los pasos de Pérez Galdós, achacó habitualmente a la influencia de nuestra biografiada, interpretación que queda desautorizada en las páginas de este libro. Y lo que es más significativo, Isabel II dijo que la monja jamás le mostró unas llagas que parecían proporcionarle tanto poder e influencia. Como historiador, me quedo además con la espléndida lección que Javier Paredes nos ofrece sobre la violencia antirreligiosa que se desencadenó en España desde el inicio de la regencia de María Cristina de Borbón y el acceso al poder de los liberales progresistas, muy probablemente impulsados por las logias masónicas. Una violencia que se plasmaría en más de 100 religiosos muertos y en el intento sectario de la aniquilación de la religión católica en España. Una violencia así no volvería a darse en España hasta la Revolución de octubre de 1934 y se traduciría en casi 7.000 asesinatos de sacerdotes y religiosos tras el desencadenamiento de la Guerra Civil. A ellos habría que sumar varios miles de personas, la cuantificación es casi imposible en este caso, que fueron asesinados por el simple delito de ir a misa. Las beatificaciones del sábado pasado en Sevilla son buena muestra de ello. Y estos muros, estos mismos muros, podrían hablarnos mucho de la violencia antirreligiosa que se desató en Madrid durante aquellos años. Por si alguien no lo sabe, que creo que lo saben todos, aquí hubo una de las checas más sangrientas que hubo en Madrid durante la Guerra Civil. Todo ello, en definitiva, constituye una brillante lección de Javier Paredes que no puede dejar de ser tenida en cuenta para quienes quieran seguir investigando en el apasionado y apasionante escenario de la España del siglo XIX. Muchas gracias. La palabra que me cruza el alma es gracias. Y soy incapaz de traspasar esa barrera. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, encarnado en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos preside bajo la imagen del Cristo de la Palabra y que nos dice hoy lo mismo que en su día le dijo a Sor Patrocinio: cuídame tú, que mis esposas me han abandonado. Cuídame tú, que tantos le han abandonado. Muchas gracias a la Santísima Virgen, a la que tengo especial devoción en su advocación del olvido, triunfo y misericordia. Muchas gracias, por supuesto, a Sor Patrocinio, con la que hablo y con la que me enfado. Sor Patro, no me hagas esto. Tantos años, pero se lo digo con cariño. Muchas gracias, Sor Patrocinio. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí. Profesor Formen, profesor Octavio Ruiz Manjón. Qué importante es para mí que un miembro destacado de la Real Academia de la Historia hoy avale este libro. Muchas gracias, Padre Samir. Muchas gracias, Madre Piedad. Muchas gracias a mi familia. O
hoy en la debilidad de este acto voy a confesar algo que no me conviene. Ella tenía razón. La casa hay veces que parecía un archivo, una biblioteca. Tenías razón. Pero no te la voy a dar después. Muchas gracias a mi familia, que ha sido un apoyo decisivo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. ¿Cómo me gustaría citaros uno a uno? Empezando por la Madre Torres y acabando por el último de los amigos venidos desde las Españas, con el mismo hábito que nuestras madres concepcionistas. Fueron dos los atractivos que me sedujeron. El primero fue la verdad. Eran tan burdas las mentiras que me llamaban la atención, No me encajaba. Yo preparaba mi tesis doctoral sobre el ministro Pascual Madoz y lo que se decía de Sor Patrocinio, pues sencillamente no me encajaba. Y eso me animó, porque desde el principio tuve claro que el trabajo del investigador es respetar el principio de que las cosas son lo que son. Y lo que no habría manera de encajar era cosas tales como que una monja fuera la aliada del carlismo y años después también la aliada del liberalismo. Pero ¿en qué quedamos? ¿Que está usted apoyando a don Carlos o que está apoyando a Isabel? Bueno, está todo tan lleno de contradicciones. Yo incluso expongo una de las pruebas. Bueno, si Sor Patrocinio era una embustera y las monjas que la acompañaban le ayudaban en el embuste y estaban en un colegio, en un convento de clausura, ¿para qué se tenía que provocar las llagas? ¿Con que se hubiera puesto unos mitones? Hubiera servido la... Era... Bueno, eso fue lo que me animó y cada vez que descubría una cosa me parecía, comprobaba que la realidad era más interesante que la ficción. Bien dicho, como ha dicho el profesor Octavio Ruiz Manjón, que lo mismo que tenemos en cuenta la acción política, la acción económica y la acción social en los distintos fenómenos, hay que tener en cuenta algo tan humano como es la acción religiosa. Y por lo tanto, a Sor Patrocinio es un personaje histórico en cuanto que es monja, fundadora, religiosa, hasta el punto que la causa de la verdadera amistad entre Sor Patrocinio y la reina se cuenta en una carta de conciencia que guarda un archivo de Roma, que escribe un franciscano al superior general de los franciscanos para que se lo cuenten al Papa, porque al Papa la han informado mal. La han informado de la monja politiquera. Y este franciscano le dice: si su santidad supiera, le dice al superior general de los franciscanos, sabiendo que habla todas las semanas con él, ¿cuál es la verdadera causa de la amistad entre la reina y Sor Patrocinio? En nada le extrañaría. Es la gracia de Dios y Sor Patrocinio la que sacan a la reina del pecado. No hay amistad más grande, no hay ayuda que nos pueda prestar un amigo más grande que ayudarnos a ir al cielo. Por eso le quería tanto
la reina. Por eso, la historia que yo hago es religiosa, porque la historia religiosa o es religiosa o no es historia. Primero fue el atractivo de la verdad, pero con el tiempo Sor Patrocinio me sedujo por la santidad, verdad y más tarde santidad. Tengo que confesar ante todos ustedes una limitación. Yo, de lo que dicen los místicos clásicos, la mitad no lo entiendo. Volé tan alto, que le di a la caza alcance. Pues buenas tardes. Y de la otra mitad que entiendo, a la mayoría no llego. Sin embargo, Sor Patrocinio sí que sirve, sí que tiene una mística al alcance de todos los bolsillos. Por ejemplo, cuando ella escribe la novena a la Virgen del Olvido, recuerda uno de los olvidos de la Virgen. Bendito olvido el que tuviste de tu seguridad para estar presente en el Calvario. Pues sí, si al Señor le estaban crucificando, cuando apareció la Virgen, le tuvieron que decir de todo menos bonita. Pero sigue, que es lo que yo entiendo, dice. Pero claro, estabas allí para estar con tu hijo en los últimos minutos, pero también estabas allí para ofrecerle por nosotros. Entonces, y aquí viene la mística que yo entiendo, si te olvidaste de Jesús por nosotros, ¿a quién quieres más, a Jesús o a nosotros? Eso es lo que hemos dicho todos los niños a nuestras madres, eso es lo que nos han dicho todos los hijos cuando se han puesto con celos y con pelusía a los hermanos. Eso sí se entiende. Por eso yo estoy convencido que la difusión de la vida de Sor Patrocinio, que yo he escrito y he dicho que con el tiempo será reconocida como una de las grandes santas de la Iglesia, hará mucho bien. Y de ahí el empeño del demonio de ocultar una vida santa que hará mucho bien. Pero en esta guerra van a cambiar las tornas. Ahora las que van a empezar a ganar batallas son Sor Patrocinio y la Virgen del Olvido. Dos atractivos: la verdad, la santidad y una enseñanza. Una enseñanza que me ha servido tanto, que la he utilizado tantas veces, que no quiero acabar esta intervención sin transmitirla, porque es uno de los tesoros de Sor Patrocinio que lo quiero compartir con ustedes. A veces se nos ha dicho aquel símil de si usted estuviera en una biblioteca donde están todos los libros y se incendiara y solo le permitiesen sacar un libro, ¿qué libro sacaría? A ver, Javier, si se te acaba el tiempo de tu intervención, porque vamos a escuchar una joya a continuación, el himno de la Virgen del Olvido que nos va a presentar ahora Pilar, una joya descubierta en la Real Biblioteca. Pues si se te acaba el tiempo y tuvieras que decir cuál es la enseñanza más importante que tú has descubierto en Sor Patrocinio, ¿cuál sería? Pues la encontré en una carta que escribe desde Francia a una de sus monjas,
que está organizando la vida de todas las comunidades que han sido expulsadas de los conventos después de la Revolución de septiembre del 68 y va dando instrucciones a esta mándala con sus padres, esta tengo unas amigas que se ponga a servir para que pueda seguir viviendo, mándame tres a Francia porque ahora he alquilado una casa y puedo acoger a tres. Y cuando ya le ha dado todas las instrucciones, le dice esto, dice, pero en resumen, hija mía, dile esto a todas, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Yo he vivido con esto desde que lo leí. Bien es cierto que al principio, por mi tendencia al pesimismo, pensaba que el todo esto se pasa es todo lo malo. Y todo lo bueno también. Este rato tan agradable que estamos aquí también se va a pasar. Es decir, si no le sabemos dar un sentido trascendente, si no le damos un sentido de eternidad, esta es la enseñanza, esta es la gran enseñanza de Sor Patrocinio. Y por eso aceptó el sufrimiento, aceptó la persecución, vio en todo, ni una sola queja he encontrado después de todas las injusticias que padeció. Esa es la enseñanza. Y con esto quiero acabar, Madre Piedad. Todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Muchas gracias. Ahora Pilar. Muchas gracias, señor don Javier, por sus palabras. Y paso... Doy palabra a Pilar Martín Bayo, que nos va a hacer una introducción al himno. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a Javier por este regalazo, por esta joya que ha puesto en nuestras manos, que digo nuestras porque en realidad yo soy la única miembro del coro que ha podido venir. Yo pertenezco a un coro de iglesia y Javier ha puesto esto en nuestras manos y está claro que es porque Dios elige a los humildes, porque nosotros no lo somos de virtud, pero sí de facto. Pero sí que le ponemos el corazón y cantamos para Dios con todo nuestro corazón y supongo que por eso estamos aquí. Este himno es una joya, no solamente a nivel histórico, un regalo a una reina por el nacimiento de un futuro rey en una situación muy convulsa de España después de seis abortos, con la espada de Damocles de todo tipo de revoluciones, una revolución tres años anterior, nada más en Madrid, las guerras carlistas, bueno, en fin, desesperados porque hubiera un heredero y ese heredero llegó. Y esos reyes tenían claro, cosa que me produce mucha nostalgia y bastante envidia, dada la situación actual, esos reyes, esa reina tuvo claro que eso fue un regalo de la Virgen. Y que todo eso tenía una trascendencia espiritual, que la historia de España tenía una trascendencia totalmente espiritual. Cosa que echamos un poquito de menos estos días. Entonces, a nivel espiritual y a nivel histórico es una joya, pero es que a nivel musical también, y eso lo vamos descubriendo, sobre todo pues, con un musicólogo con el que me ha puesto en contacto Javier, que se llama José Luis Palazón, que sabe muchísimo. Y efectivamente, esto es un regalo para una reina que sabía mucho de música, muy italianizante, bastante verdiano, que muy de la moda de la época y con mucha delicadeza. No es un himno típico popular, es algo más. Y eso se va viendo a medida que lo vas cantando y lo vas descubriendo. Y bueno, pues tiene una envergadura muy grande. Nosotros hemos venido solamente un organista y una tenora, porque yo voy a hacer el solo de tenor, soy una soprano. Pero en realidad tendría que ser un tenor. Y
Y en realidad esto tiene toda una orquesta de cámara involucrada, y estamos hablando de la friolera de violonchelo, contrabajo, violín, unos solos de violín muy virtuosos, y por supuesto de viento, lo que quieran y más allá, oboe, clarinete, flauta, fagot, cornetín, figle, que es un instrumento de reforzamiento de los vientos que se pone de moda en la época, es de nueva factura de la época. Bueno, impresionante. Entonces, orquesta de cámara, por supuesto, tiene una parte de solo de tenor y una parte para coro. Entonces, ¿cómo está estructurado? El estribillo lo canta el coro, y es se nota que es más marcha triunfal, un poco más marcial, tiene un crescendo que da la sensación de que puede llegar a ser muy potente, muy atronador, con lo cual pues es como una manera de decir, hemos triunfado, ya tenemos un heredero, la Virgen nos ha dado el regalo y hay que darle las gracias, ¿no? Muy bonito. Pensando en el momento histórico en el que se hizo esto y la profesión de fe que implica que se le regale esto a una reina y que la reina le dé gracias a la Virgen por el nacimiento de su hijo, teniendo tan claro que es un regalo de la Virgen, pues es una cosa que mueve el corazón y más hoy en día, la verdad. Así que, bueno, pues espero que les guste y, bueno, pues que sepan que lo hacemos humildemente. un organista que se llama Ángel, que ahora sí que les tengo que comunicar que no me van a ver mucho porque el órgano está ahí detrás. No se preocupen si de repente desaparezco. El órgano está ahí detrás, entonces yo me tengo que acercar un poquito al organista. Lo siento que no estamos de cara al público, pero bueno, las cosas son como son. Así que nada, muchas gracias a todos.
más agradecerles y decirles que al fondo de la iglesia están los libros para que puedan adquirirlos. Y Dios les pague de todo corazón. Y que la Santísima Virgen brille en sus vidas. Muchas gracias.